Washington lo confesó él mismo. Un funcionario ruso de Crimea ha denunciado cómo desde el mismísimo Washington Post, Occidente ha admitido que los ataques sobre el puente de Crimea, en donde no perdieron la vida militares, sino civiles, fueron orquestados no solo por Kiev, sino que recibió el apoyo de otros dos aliados muy conocidos. Pero el asunto es aún más profundo, pues esta serie de ataques sobre el puente de Crimea sería solo la punta del iceberg de lo que el artículo revela que estos aliados han hecho a lo largo de los años, a lo cual Rusia ha declarado que no se irán impunes y que Rusia no les dejará eludir su responsabilidad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El portavoz del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov, ha declarado ante los medios rusos, comentando un reciente informe de un periódico estadounidense, que los servicios de inteligencia de tres países estaban detrás de los dos ataques mortales contra el puente de Crimea. El lunes, la agencia de noticias informó, citando a fuentes, que los drones navales utilizados por Kiev en julio para atacar el puente que une Crimea con la Rusia continental fueron desarrollados por la inteligencia de Estados Unidos y otros servicios de inteligencia occidentales. El ataque contra el puente es una operación bien planeada y calculada, incluso con la ayuda de aviones militares y drones de reconocimiento, al igual que en el primer atentado de terror. En este segundo atentado participaron tres países, además del Servicio de Seguridad de Ucrania, sin el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia del Reino Unido, esto no podría haberse llevado a cabo. No nos engañarán con cuentos sobre su inocencia, subrayó Konstantinov. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido son cómplices de los crímenes cometidos por Kiev, añadió, lo cual tiene muy graves implicaciones, pues significa que dos de los países más prominentes de la OTAN ya se encuentran activamente dañando la infraestructura rusa, cruzando una clara línea roja. No podrán eludir su responsabilidad. Un día dicen que están en contra de los bombardeos de Gaza y al día siguiente comienzan los bombardeos accidentalmente. Por supuesto, todo esto se hace para adormecer la vigilancia de alguien, subrayó el legislador refiriéndose al reciente ataque en un hospital. Konstantinov también llamó la atención sobre la nueva investigación del Washington Post y añadió que en ella se evidenciaba que Ucrania hace tiempo que perdió su independencia y actúa siguiendo instrucciones directas de los países occidentales. El puente de Crimea ha sido blanco de ataques ucranianos desde el inicio de la operación militar rusa. El pasado octubre, un camión bomba explotó en el puente, lo cual le costó la vida a un conductor y a cuatro personas, además de haber dañado el puente. En un principio, Ucrania negó tener nada que ver con el atentado, pero más tarde reconoció que lo había perpetrado su servicio de seguridad. En julio, Ucrania atacó el puente con drones marítimos, perdiendo la vida una pareja que lo cruzaba en coche cuando fue bombardeado. El puente sufrió daños como consecuencia del ataque. La explosión de un camión en el puente de Crimea el 8 de octubre provocó el incendio de 7 depósitos de combustible de un tren de mercancías y el derrumbe parcial de 2 vanos. Según informó el Comité Nacional Antiterror de Rusia, se está investigando la causa de la explosión. Según la información preliminar, 3 personas perdieron la vida en la explosión. El ataque de hoy en el puente de Crimea fue cometido por el régimen de Kiev. Este régimen es de terror y tiene todos los signos de un grupo criminal organizado internacional. Así dijo en Telegram la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condena enérgicamente el ataque contra el puente de Crimea, que es un objeto civil, dijo en un comunicado en su página web. Si la investigación del ataque al puente de Crimea revela el origen occidental de los vehículos aéreos no tripulados utilizados en el atentado, se confirmará la complicidad de Occidente, añadió el ministerio. Los investigadores rusos están identificando a los implicados en la organización del atentado terrorista en el puente de Crimea, llevado a cabo por los servicios especiales y las unidades armadas del régimen de Kiev, aseguró el ministerio. Se han designado los exámenes necesarios en el marco de la causa penal. La investigación está identificando a individuos de los servicios especiales y unidades armadas ucranianos implicados en la organización y ejecución de este crimen, así declaró el comité. Declaró también, en su momento, que los servicios de emergencia trabajan actualmente en el lugar de los hechos. Las fuerzas del orden están llevando a cabo las acciones operativas y de investigación necesarias.
Todos estos son ejemplos del asedio que han tomado las fuerzas occidentales en contra del puente de Crimea, pues, como se ve, se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos predilectos por Kiev. Y por la información que se revela, dicho de reporte del Washington Post, es debido a que las inteligencias británicas y estadounidenses así lo han planificado y, como dice el dicho, a confesión de partes, relevo de pruebas. Ahora bien, ¿qué detalles revelan este reporte del Washington Post? Un ejemplo es cuando explican cómo los agentes ucranianos habían instalado un compartimento oculto en la jaula de un gato para de esta manera no ser detectados por los agentes de seguridad rusos, jaula que habían utilizado para ocultar componentes de una bomba. La operación fue orquestada por el Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania, el SBU, según funcionarios que proporcionaron detalles, incluido el uso de la jaula de mascotas que no se habían revelado anteriormente. El ataque de agosto de 2022 forma parte de una encarnizada guerra en la sombra en la que los servicios de espionaje ucranianos, que también han bombardeado en dos ocasiones el puente que une Rusia con la Crimea ocupada, han pilotado drones contra el tejado del Kremlin y han agujereado los cascos de buques de guerra rusos en el Mar Negro. Estas operaciones se han presentado como medidas extremas que Ucrania ha adoptado desde la operación rusa del año pasado. En realidad, representan las capacidades que las agencias de espionaje de Ucrania han desarrollado durante casi una década, desde que Rusia se apoderó por primera vez del territorio ucraniano en 2014, un periodo durante el cual los servicios también forjaron nuevos y profundos lazos con la inteligencia estadounidense, dice el artículo. Desde 2015, Estados Unidos ha gastado decenas de millones de dólares para transformar los servicios de Ucrania formados en la Unión Soviética en sus aliados contra Moscú, dijeron los funcionarios. La agencia ha proporcionado a Ucrania sistemas de vigilancia avanzados, ha entrenado reclutas en sitios en Ucrania, así como en los Estados Unidos. Ha construido nuevas sedes para departamentos de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania y ha compartido inteligencia a una escala que habría sido inimaginable antes de que Rusia se anexionara Crimea y activara una guerra separatista en el este de Ucrania. Según el artículo, al día de hoy, la Agencia de Inteligencia estadounidense mantiene una presencia significativa en Kiev, dijeron los funcionarios. En los últimos 20 meses, el SBU y su contraparte militar, el GUR, han llevado a cabo decenas de asesinatos contra funcionarios rusos en territorios ocupados, presuntos colaboradores ucranianos, oficiales militares detrás de las líneas del frente y destacados partidarios de la guerra en las profundidades de Rusia. Entre sus víctimas figuran un ex comandante de submarinos rusos que trotaba en un parque de la ciudad meridional rusa de Krasnodar y un bloguero militante en una cafetería de San Petersburgo, según funcionarios ucranianos y occidentales. Estamos asistiendo al nacimiento de un conjunto de servicios de inteligencia que son como el Mossad en la década de 1970, dijo un ex alto funcionario de la Agencia de Inteligencia estadounidense, refiriéndose al servicio de espionaje israelí acusado desde hace tiempo de llevar a cabo atentados en otros países. De esta manera, el mismo Washington Post confirmó lo dicho por el funcionario ruso, implicando directamente a la inteligencia de Estados Unidos con la planeación y la dirección de los ataques ocurridos en Crimea, lo cual revela la hipocresía de los países occidentales que se ponen de parte de Israel cuando recibe un ataque de Hamas, pero cuando son los civiles rusos los que sufren las consecuencias de la guerra, lo celebran e incluso participan. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.